Dios mío. ¿Cómo te queda, eh? Y es bastante muerta me quedo. Bastante muerta. Joder. La sirenita, poco pena. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He were black and I were white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shut you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. I used to shoot you down. Now it's gone, I don't know why. Until this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie. Bang, bang, he shut me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. O sea... ¿Perdón? ¿Eh? Hola, ¿qué tal? Y así eso, ¿eh? No sé, al menos hablando desde mi punto de vista. O sea, Gala 11 y no me dejas de sorprender. Increíble. Es como... Es impresionante. Wow. Ay, pues gracias. Y todas las dudas que tengas, toda la frustración, todo, brutal. Ponlo como lo has puesto ahora. Sí. Bueno, cágate en nosotros. Pura madre. Cágate en eso, todo. Es lo que me ha ayudado. Sí, es que le he dicho yo justo toda esa frustración que tienes porque estaba agobiada antes. Le he dicho con toda esa frustración, ¡pa! Suéltalo. Hola, descárgalo. Y técnicamente hablando, musicalmente, toda la preocupación por ir bien clavada con el piano, olvídalo. ¿Sabes? No he ido, ¿verdad? No, no pasa nada. Pero es que da igual. No, no pasa nada. Claro, claro. Es una putada que condiciones tu actuación a tener que clavar un playback ad libitum. Es una putada, olvídalo. Ahora no ibas con el playback y ha quedado perfecto. Sí. ¿Sabes? ¿No? Bueno, sí, sí. Creo yo. Sí, sí. Sí, sí. O sea, a ver, ibas desplazada, pero muy poco, ¿sabes? Pero, o sea, olvídate, es como... Vale. Es tremendo, sí. Es tremendo. Totalmente. A nivel colocación, está brutal. Ahora me ha salido mejor. Está mal, claro está. Que sí. Vibrato ahí. ¿La has encontrado sí. ya? Sí. Sí. O sea, ya. En alguno... Sí, cuando... Sí, sí, es la cosa es que tengo que estar 100%, o sea... Totalmente. Pendientes. Pues ya está, a seguir trabajando en esto. Está maravilloso. Creo que... vas entrando cada vez más en la canción. Me gustaría trabajar el punto de partida para que desde el principio estés con la emoción que luego vas cogiendo.
¿sabes? Y el principio... Para que no parezca que hay dos partes. Exacto. Mm. Para que la historia, para que empieces con vulnerabilidad y no nos vayamos a lo aprendido de la dura, sino ser la dura, pero con... Vale. Está casi. Yo creo que ahora, al hacerlo entero, te van a caer muchas fichas. Sí. Eso, que hay sepas que lo que quieres contar y está ahí como... clic a nivel de historia, a nivel de lo otro, yo me desmayo y me caigo. Para mí es el inicio de lo que hay que trabajar, ¿verdad? Yo creo que los movimientos también los podemos como... quitar la mecánica, ¿sabes? O sea, que vaya más desde el punto interpretativo. O sea, tenemos la coreo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, buscarlo desde ¿no? Lo que hablamos siempre de... Exacto, que te mueve, ¿no? Pero está increíble. Simplemente es para ya darle el último... Click. El martes pasado, cuando hablábamos en plató de las canciones que os gustaría cantar, y había algunas que tú decías, es que no sé yo si llegaría a hacer esto. Tú puedes hacer lo que te dé la gana, hija mía. Lo que te dé la gana, y la prueba la tienes aquí. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Bravo. Te convencí que te van a cenar hoy. Pues sí. Pues sí.